hand. Número 21, segunda, quinta de España de salida.
Thank you.
porque faltan 12 minutos por una vuelta. Y ahora mismo la carrera cuenta dos pilotos del equipo MP Motorsport, primero y tercero, es decir, Cristian Lundgaard, el líder de la carrera. Por ese civil libre, confío en el peor, no lo decíamos, pero por el civil thank you.
plazas de Christian Lundgren, que fue campeón de Europa de karting, recordemos, en 2015, en la categoría española. Thank you.
a bala ahí viene. Ahí estamos, últimas tres curvas para el ganador. Por tanto, Lugar gana la tercera 3-3. A Pala y vuelve al podio. Fue tercero en la primera carrera. Segundo en esta. Y quita por el otro. Más del tiempo que después de la entrega de premios. Uno de los momentos grandes. Well done, mate. Congrats, man. Congratulations. I can have this one. Que sigue regalando, ahí está.
Ceremonia de entrega de premios de esta tercera carrera del Campeonato de España de Fórmula 4 aquí en Motorland Aragón. Resultado de la carrera. Estos han sido los tres primeros clasificados. Tercero, aplauso para el piloto de SNP Racing, Nikita Pálido. Segundo en la carrera de hoy, de SNP Racing también, de Thomas Campagne. Y ganamos esta tercera carrera, 3 de 3, el pleno en Motorland Aragón este fin de semana, de MP Motorsport, Cristian Lunga. En representación del equipo ganador sube también representante de MP Motorsport. El equipo del ganador, el equipo de Cristian Lundgren. Y a continuación, el presidente de la Federación Española de Automovilismo se entrega el señor Aviñó de los trofeos, los premios a los integrantes del podio. Ahí el tercer clasificado, a Nikita Pálido. ¡Un aplauso! El segundo premio, el trofeo para Zapatero, lo va a entregar Luis Carlos Maurel, una auténtica leyenda del automovilismo y el motociclismo aquí en Zaragoza. ¡Aplauso para Thomas Haparaine! Y de nuevo el señor Manuel Aviñó, presidente de la Real Federación Española de Automovilismo, va a hacer entrega del premio al ganador de la carrera. ¡Aplauso para Cristian Lunga! Y Cristian Lungar, que merece mención especial y aparte, porque ha cosechado la victoria en todas las carreras, las tres carreras de esta semana de la Fórmula 4 española y la Motorland Aragón. Campeonato que empieza y que recordemos por la circuito de Navarra en el primer fin de semana del mes de julio. Ahí llegará como super.